comencemos a confiar conforme a las promesas que nos han sido dadas a través de su palabra. Oh bendito Dios del cielo, en esta hora, Señor, si hay alguien débil, Señor, de fortaleza, en esta hora sea renovando fuerzas, sea levantando esos brazos caídos, Señor amado, sea fortaleciendo esas rodillas, bendito Dios del cielo, para que sigamos batallando, para que sigamos caminando, Señor, en el camino de la vida eterna, en el camino de la rectitud, en el camino de la santidad, en el camino de la perfección, bendito Dios. Conocemos que no es con nuestra fuerza, Señor, es con el Espíritu Santo. Por eso venimos a pedirle, Señor, que con su Espíritu Santo nos dé fuerza. Que nos dé fuerza, Señor amado, para seguir adelante. Oh bendito Dios, en esta hora pedimos nueva fuerza, Padre eterno, para que podamos seguir adelante, bendito Dios, para que podamos acercarnos más delante de su presencia. Espíritu Santo de Dios, haga aquello que nosotros no podemos hacer. Cambia aquello que nosotros no podemos cambiar. Bendito Dios, aun aquello que no vemos que tiene que cambiar, cambie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios del cielo. Oh, glorioso Señor. Podemos adorar, iglesia, a Dios, porque Él está aquí. Aleluya, gloria al Señor. Él es fiel. Tu fidelidad es grande. Porque Él es fiel. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande. Su fidelidad.
pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. De Pedro, verso 9, ya lo tenemos. Bendito Jesús, esperamos por el que no lo tiene. Mientras usted busca, el hermano busca, levante su manita y adore al Señor. Bendito Dios, dígale gloria al Señor. Y adoramos, bendito Dios, porque Él es bueno. Bendito Jesús. Vamos a estar considerando la hermosa palabra del Señor a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo y a la gloria de su Santo Espíritu. Y la iglesia del Señor dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito Dios. Lo leemos otra vez, pero yo quiero que lo lea la iglesia conmigo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Puede sentarse, mi amado hermano, bendito Dios, pero mientras se sienta, adore a Dios, bendito Jesús. Mire a su hermano, al que está a su lado, al que tiene atrás, al que le queda más cerca, mírelo fijamente y le va a hacer una pregunta en esta hora, que es el tema de esta hermosa tarde. Y le va a preguntar: mi amado hermano, ¿somos o no somos? Bendito Jesús. ¿Somos o no somos? Bendito Jesús, ese es el tema por el cual vamos a estar predicando en esta hermosa tarde. Bendito Jesús, la palabra del Señor, mis amados hermanos, nos enseña acerca de ella misma en el capítulo 3, versículo 16 de segunda de Timoteo, que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito Dios, la palabra se nos ha entregado con el propósito, mi amado hermano, de prepararnos,
de prepararnos para poder ser, mi amado hermano, lo que el Señor anhela que nosotros seamos en Él. Bendito Jesús, porque déjeme decirle que usted está en este lugar con un propósito específico en Dios, y Dios cumplirá ese propósito siempre y cuando usted y yo le demos la oportunidad de que el Señor lo haga, mientras usted y yo seamos obedientes a lo que el Señor, bendito Jesús, está esperando en que nosotros obedezcamos. Toda la escritura, dice la palabra del Señor, toda la palabra es útil, toda la palabra nos sirve, toda la palabra tiene un propósito, bendito Jesús. Toda predicación, mi amado hermano, que usted ha escuchado durante su trayectoria en este caminar como creyente, como cristiano que nosotros somos, ha tenido el fin de edificar cada una de nuestra vida, bendito Jesús. En algún momento de nuestra vida, esa palabra que quizás usted escuchó, le servirá. ¿Cuántos de nosotros, mi amado hermano, en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestras pruebas, ha llegado quizá el desánimo muchas veces, pero esa predicación que un día escuchamos nos sirve? Aquella palabra que el Señor trajo a nuestra vida, bendito Jesús, mi amado hermano, nos alienta en medio del desánimo. ¿Cuántas veces no nos hemos desalentado, nos hemos desanimado, mi amado hermano? Pero vamos inmediatamente a la palabra, o la palabra viene a nuestra memoria y nos recuerda las grandezas y las maravillas que el Señor tiene para con cada uno de sus hijos. Bendito Jesús, ¿cuántas veces quizás no nos hemos sentido, mi amado hermano, que estamos postrados, que estamos quizás en el suelo y sentimos que no nos podemos levantar? Pero inmediatamente viene a nuestra memoria el versículo que nos dice, mi amado hermano, bendito Dios, que aún del polvo de donde estemos, el Señor nos tiene que levantar. Y es entonces donde nuevamente recobramos nuestra fuerza para seguir peleando esta batalla de la fe. Bendito Jesús. Y es por esa razón, mi amado hermano, que yo creo que hay mensajes en nuestra vida que nos marcan, que marcan nuestra vida, que marcan nuestra trayectoria. Bendito Jesús. Hay mensajes, hay palabras que en medio de nuestra necesidad llegan en el momento preciso, en el momento justo, que aquella palabra se te queda guardada, se te queda atesorada en tu corazón, y tú la guardas de tal manera, mi amado hermano, que tú la haces parte de tu vida. Bendito Dios. Yo estoy seguro, mi amado hermano, que hay gente aquí que tiene una palabra, porque tu vida, déjeme decirte, mi amado hermano, que tu vida posa sobre una palabra que Dios ha declarado allá en los cielos. Tu vida está, mi amado hermano, fundamentada en una palabra que Dios ha declarado sobre ti. Y es por eso que aún en medio de las dificultades que tú has tenido y aún en medio de las luchas que tú has pasado, tú sigues llegando a la casa del Señor, a veces sin fuerza, pero sigues llegando. ¿Sabe por qué? Porque hay una palabra, bendito Dios, que ha sido declarada allá en los cielos, que aunque el diablo te quiera destruir, no puede. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha declarado vida y vida en abundancia sobre tu vida. Se levantará el enemigo, se levantarán los demonios, se levantará, mire, el infierno mismo, pero tú estás reposando sobre esa palabra del Señor. Pero así como yo sé que tú te recuerdas de muchas de esas palabras, yo también sé, mi amado hermano, que hay gente aquí ahora mismo que si yo le pregunto de qué estuvimos hablando el día viernes en este lugar, ya no se acuerda. Bendito Dios. Si yo le preguntase a usted, hermano, de qué estuvimos predicando aquí, cuál fue el tema, si no se acuerda del tema, imagínense mucho menos del versículo. Bendito Dios. Y adoramos eso. ¿Y sabe qué? ¿Cómo lo llama la Biblia a esos? Oidores olvidadizos. En otras palabras, por un oído le entra, pero así como le entró, también así le sale. O sea, no atesoramos la palabra. Se nos hace difícil recordar la palabra. ¿Por qué? Porque no estamos interesados en la misma palabra. No estamos, mi amado hermano, interesados en lo que Dios nos quiere hablar. ¿Cuántos están interesados en esta hora en lo que Dios quiere hablar? ¿Cuántos vinieron con esa disposición de abrir sus oídos, de abrir su entendimiento, de abrir su corazón a la palabra, para que en esta hora, en medio de nuestra necesidad, el Señor nos hable, el Señor nos dirija, el Señor nos fortalezca y el Señor nos ayude a llegar a puerto seguro? ¿Cuántos quieren en esta hora que Dios los bendiga en este lugar? Y es que la palabra del Señor es vida, bendito Dios.
Ya lo dijimos, mi amado hermano, la palabra del Señor es útil, es inspirada por Dios con el propósito de edificar cada una de nuestras vidas, de instruirnos, de prepararnos para que el hombre de Dios sea perfecto en todas sus obras, en todos sus caminos. Pero es necesario que atendamos el mensaje, el consejo de la palabra del Señor. Bendito Jesús. ¿Sabe, mi amado hermano, que este mensaje surgió de una palabra que un día Dios me habló? Bendito Jesús. Este mensaje es un claro ejemplo de lo que yo le estoy hablando. Porque en mi vida personal, bendito Jesús, yo recuerdo a mi pastor predicando sobre este tema en específico. Hace ya algunos años atrás, mi pastor predicaba sobre este tema. Bendito Jesús, obviamente él utilizó otra base bíblica, pero el enfoque, mi amado hermano, fue muy parecido, fue casi el mismo que queremos tratar en esta hora. Porque si algo, mi amado hermano, yo quiero que usted y yo entendamos en esta hora, que podamos salir con esa, bendito Jesús, idea en nuestra cabeza, es que nosotros tenemos que ser genuinos delante de la presencia del Señor, porque no todos los que están muchas veces en la iglesia entrarán al reino de los cielos, y esa es una triste realidad. Y es por eso que yo vuelvo y le hago una pregunta: ¿somos o no somos verdaderos hijos de Dios? Porque hermoso es el versículo 9 de primera de Pedro capítulo 2, cuando usted lo lee, cuando usted comienza a escudriñar la palabra y Dios comienza a decirle: vosotros sois linaje escogido, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Dios nos está llevando a un nivel de nobleza donde usted y yo no somos cualquier cosa, donde nosotros cuando caminamos, mire mi amado hermano, a nosotros, bendito Jesús, nos tratan mejor que a esos grandes artistas que usted ve que les tienden una alfombra roja. Bendito Dios, porque esa alfombra roja nuestra es espiritual, no se mira, pero está, mi amado hermano, allí dispuesta para que tú entres al reino de los cielos. Nos ha sido entregada una alfombra roja para que caminemos por ella y seamos presentados como parte del pueblo que ha sido adquirido por Dios. Te adoramos, y vemos que la palabra nos comienza, mi amado hermano, a dar una palabra hermosa, una palabra de vida. Bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Y es que no podemos negar que hay momentos en nuestro caminar espiritual que llegan momentos difíciles, que llegan momentos en los que a veces sentimos que nuestra fuerza flaquea, que sentimos, mi amado hermano, que las batallas se hace fuerte y que muchas veces Dios no está en medio nuestro. Muchas veces hemos sentido esa soledad, mi amado hermano, en nuestra vida espiritual, y llega muchas veces la confusión, llega el desánimo y llegan los momentos de dificultad. Bendito Jesús, pero la palabra que es vida siempre tendrá una exhortación, siempre habrá palabras de ánimo que nos conforten y nos ayuden a perseverar. Y yo creo que las palabras que Pedro nos escribe a través de esta carta es una palabra, un claro ejemplo, mi amado hermano, de lo que yo le quiero dar a entender en esta hora. Porque a través de esta carta, bendito Jesús, en específico este versículo, Pedro nos está dejando ver nuestra posición delante de Dios, que nosotros, mi amado, no somos cualquier cosa, que el mundo te menospreciará, pero Cristo te da la mano, el mundo te dará la espalda, pero Cristo te ama. Bendito Dios. El mundo, mi amado hermano, dice que tú no sirves para nada, pero Dios dice: tú me sirves para mucho, iglesia mía, tanto que por ti entregué mi vida en la cruz del Calvario, tanto que derramé mi sangre para poder salvarte a ti. Bendito Dios. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Y si leemos más adelante, bendito Dios, en el verso 10 nos dice que nosotros antes no éramos pueblo, mas ahora somos pueblo. Antes no habíamos alcanzado misericordia, mas ahora hemos alcanzado misericordia. Gloria a Dios por esa misericordia que todavía no se ha acabado. Gloria a Dios por la misericordia de Dios que sigue estando ahí. Bendito Dios. Por eso es que Dios te dice: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado, te extendí mi misericordia. Porque el deseo, el anhelo del corazón de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pedro, a través de esta carta, nos está animando a no dejar que el mundo nos menosprecie,
A no dejar que las circunstancias, mi amado hermano, nos hagan creer que nosotros no podemos. Bendito Jesús, Él nos está posicionando en Dios en un lugar que como iglesia nos corresponde. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Esa batalla, esa situación difícil que se te ha presentado, esa lucha que muchas veces tú llevas espiritualmente hablando, mi amado hermano, que a veces sientes que no puedes más, que te faltan la fuerza, déjame decirte en esta hora que tú puedes. ¿Sabes por qué? Porque ya Cristo lo dijo, ya Cristo, Él, mire mi amado, Él pagó el precio, solamente te queda a ti y a mí creer, bendito Dios, porque al que cree todo le es posible. Si tú crees, si tú tuvieses fe, dice la palabra, como el grano de mostaza, tú le dirás a ese monte que se mueva. Y en esta hora, esta iglesia, en el nombre de Jesucristo, le decimos a ese monte que se mueva, y ese monte se tiene que mover en el nombre del Señor Jesucristo, porque no hay diablo que detenga lo que Él ha puesto en nuestras manos. Pedro nos está animando, bendito Dios. Nos está posicionando en Dios en el lugar que nos corresponde como iglesia de Cristo, que ha sido lavada y que ha sido comprada a precio de sangre. Por medio de esa sangre es que ahora nosotros hemos recibido vida nueva. Ahora se supone que tenemos vida nueva, que ya no vivimos conforme a los rudimentos de este mundo, que ya no andamos como el mundo anda ni piensa como el mundo piensa, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Y es por eso que Pedro nos dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero escudriñando la palabra como se debe de escudriñar, mi amado hermano, porque mucha gente saca la palabra del contexto. Y cuando usted, mi amado hermano, saca la palabra del contexto, se convierte en un pretexto para usted poder pecar. Usted tiene que leer la palabra como se tiene que leer, y es estudiando, escudriñando todo el contexto de la palabra del Señor. Porque cuando usted va al contexto y usted lee todo el capítulo 9, usted se dará cuenta de que hay ciertos requisitos necesarios e indispensables para poder entonces declarar con certeza y con seguridad que somos hijos de Dios, que verdaderamente somos ese pueblo que ha sido adquirido por Dios. Y es entonces donde nosotros nos volveremos a preguntar: ¿somos o no somos? Porque tristemente, mi amado hermano, cuando usted, yo sé que usted y yo hemos caminado mucho en este caminar, como hijos de Dios. Hemos visitado muchas iglesias, hemos visto muchos cristianos, y usted y yo no lo vamos a negar. Hay muchas veces que usted ve al creyente en una iglesia y usted dice: pero verdaderamente ese es un hijo de Dios. Verdaderamente ese es un creyente, porque realmente el testimonio que esa persona está dando deja mucho que desear. El testimonio de esa persona está dañando la obra del Señor, bendito Jesús, y tristemente por esa persona hay mucha gente que no quiere llegar a la iglesia. Hoy en día usted camina por la calle y le pregunta a la gente: hermano, o amigo, o amiga, ¿por qué tú no vas a la iglesia? O hermano, ¿por qué tú te descarriaste? Muchos le dirán: pero es que en la iglesia no hay amor, pero es que en la iglesia lo que me hicieron esto, me hicieron lo otro, y es que en esa iglesia, para estar en esa iglesia mejor me quedo en el mundo, bendito Dios. ¿Por qué? Porque el testimonio que la gente da dentro de las iglesias, mi amado hermano, está dañando la obra del Señor, y esa es una gran realidad. Pero Cristo lo decía, bendito Jesús, que el trigo va a tener que crecer juntamente con la cizaña, y nuestra responsabilidad no es arrancar la cizaña, nuestra responsabilidad es orar por el hermano, orar
orar por la persona, mi amado hermano, para que en medio de esa situación el Señor toque su corazón y lo cambie y lo transforme, y entonces él pueda verdaderamente ser reconocido como un hijo de Dios. Porque el anhelo nuestro no es que la gente se pierda, sino que todas vengan al conocimiento de la palabra, que todas puedan tener un encuentro verdadero con el Cristo de la gloria y puedan sentir ese impacto del Espíritu Santo que está en este lugar, mi amado hermano. Porque déjeme decirle que si usted no ha sentido la presencia del Espíritu Santo de Dios en este lugar, usted tiene que orar, usted tiene que clamar, usted tiene que quizás arrepentirse nuevamente, porque Dios está en este lugar y él ha venido a visitarte, mi amada iglesia. Él te quiere bendecir de una manera poderosa en esta hora. Bendito Dios, te adoramos, Jesús. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno? Dios es bueno. Pero la pregunta es, ¿estaremos obedeciendo la palabra del Señor? ¿Estaremos cumpliendo con su voluntad? ¿O seremos quizás de aquellos de los cuales el apóstol Juan hablaba en su primera carta, capítulo 2, verso 19, donde él decía, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros? Pero salieron de nosotros para que entendamos que no todos son de nosotros. Pastor, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que con venir a la iglesia no me voy a salvar entonces. Amén, precisamente eso. El hecho de que usted esté ahí sentadito en esa silla bastante cómoda, eso no lo garantiza la salvación. ¿Qué más quisiera yo que todos los que estamos en este lugar nos fuésemos al cielo? Y oro constantemente al Señor por esa petición, para que el Señor lo salve a usted y para que el Señor me salve a mí. Porque Pablo decía que no siendo yo heraldo de muchos, yo mismo venga a perderme. No, yo tengo que orar también por mí. El viernes hablábamos de eso en este lugar, que hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, mi amado hermano. Constantemente viviendo el cristianismo, mi amado hermano, todos los días, porque el ser cristiano no es una religión, el ser cristiano es un estilo de vida que se tiene que vivir aquí adentro, pero también allá afuera. Tenemos que ser creyentes en todo momento, en el trabajo, bendito Jesús, en la calle, donde la gente muchas veces nos mira, bendito Dios, porque déjeme decirle que somos cartas abiertas, el mundo nos está mirando. La gente nos está mirando, bendito Dios. Mi esposa me hablaba el día de ayer sobre una persona con la que ella estaba hablando. Y ella me decía que la persona decía que ella la conoce a ella y ella me conoce a mí, pero ella no sabía quién era la persona. Bendito Dios. Y yo sí, pues la conozco, bendito Dios, nunca he hablado con ella, pero mientras ella me daba, verdad, la historia y me relataba de quién era y de quién era esa persona y de dónde venía, pues yo pude entender quién era, bendito Dios. Pero así muchas veces, mi amado hermano, caminamos por la calle y la gente quizás te conoce a ti, conoce tu vida, conoce tu familia y tú quizás ni sabes quién es la persona. Y es por eso que tenemos que caminar firmes en el Señor, para que la gente no tenga cosa mala que decir de nosotros. Que cuando la gente nos mire, diga, verdaderamente hay un hijo de Dios. Esa persona de verdad, que da testimonio de ser creyente, de ser cristiano. Pregúntese a sí mismo, ¿qué dirán mis vecinos de mí? ¿Qué hablarán las personas que están a mi alrededor de mí? ¿Somos o no somos? Nuestro deseo, mi amado hermano, como pastores, yo sé que el deseo de Dios es que nadie se pierda. Que todos podamos llegar al cielo. Pastor, y de los que estamos aquí, ¿quiénes nos vamos a salvar? Mire, mi amado hermano, ahí yo digo como el profeta, solo tú, Jehová, lo sabe. Yo espero que todos. ¿Cuántos me acompañan? Bendito Dios.
¿Cuántos dicen yo me voy a salvar, bendito Dios, en el nombre de Jesús? Tengo debilidades, tengo problemas, tengo muchas faltas, bendito Dios, pero en el nombre de Jesús me voy a perfeccionar y yo llegaré, porque llegaré, bendito Dios, aunque el diablo se quiera atravesar en el camino, bendito Dios, yo llegaré. Te adoramos. Mire, mi amado hermano, el problema nuestro es que somos muy ligeros. El hermanito deja de venir a la iglesia y somos rápidos, somos ligeros para señalar. Ah, ese ya se descarga. Yo sabía que ese no iba a volver. Pura espuma y poco chocolate, dicen muchos por ahí. Solo era la emoción. Pero no nos apartamos, mi amado hermano, con el Señor a orar por esa vida. A orarle al Señor, bendito Jesús, por esa vida. A pedirle al Señor que nos revele cuál es su necesidad. ¿Qué sabe usted si esa persona, mi amado hermano, tiene una necesidad económica y no tiene para el bus para llegar, no tiene para el taxi? Yo mismo, mi amado hermano, en estos días usted sabe que estuvimos sin carro. ¿Sabe lo difícil que es andar, mi amado hermano? En bus, en taxi. De momento no había, bendito Dios. Pero le damos la gloria al Señor que estuvimos llegando, bendito Dios, que Dios suplió y que Dios miró los corazones, bendito Jesús, y que pudimos estar en este lugar adorando al Señor, mi amado hermano, porque es que tenemos que buscar su presencia, porque separado de Él nada nosotros podemos hacer. Pero nosotros somos ligeros y señalamos. Gente, mi amado hermano, que no mide sus palabras. Ah, ese ya se lo llevó el diablo. Bendito Jesús. Y declaramos un juicio, señalamos. Pero la pregunta es, ¿qué nosotros estamos haciendo para remediar la situación? ¿Qué nosotros estamos haciendo para ayudar al hermano? ¿Sabe, mi amado hermano, uno va por las calles, uno habla con gente que un día estuvo sirviéndole al Señor y se han apartado? Y es triste que la gran mayoría de los que ahora están descarriados se han ido porque en un momento de su vida alguien los lastimó. Alguien les hizo algo y les dañaron. ¿Sabe cuántas veces yo he hablado con personas que me dicen, pastor, pero es que a mí me lastimaron, a mí me hicieron daño? Y uno le dice, obviamente, pero ¿qué culpa tiene Dios de lo que te hicieron? ¿Qué culpa tiene Dios? Y uno les pregunta, nadie te buscó, nadie te echó la mano. Y ellos muchas veces me dicen, sí, pastor, me buscaron algunos hermanos, me buscó el pastor. Pero la persona que me hizo daño nunca se acercó a pedirme perdón. Y uno entiende, mi amado hermano, que quizás esta persona es una persona inmadura. Usted me dirá, ay, pero es que qué inmadurez espiritual. Hay que madurar. Que aquí aunque le hagan daño hay que caminar. Amén. Y eso lo entendemos usted y yo, bendito Dios. Pero la Biblia nos exhorta y la Biblia nos enseña que hay de los tropiezos, pero hay de aquel por cual viene el tropiezo. Hay de aquel instrumento que se deja utilizar por el enemigo para hacer tropiezo para uno de sus pequeñitos. Porque así como se lo hacemos a ellos, se lo estamos haciendo a Dios, bendito Jesús. Yo siempre le he dicho a usted y yo le he enseñado que cuando usted mire al hermano, usted tiene que entender que no es el hermano, que no es la hermana, es Jesucristo al cual usted le está haciendo. Que cuando usted le hace un bien a un hermano, Dios lo está mirando y Dios lo va a beneficiar a usted. Dios le va a multiplicar lo que usted está haciendo por aquel hermano. Dios lo va a bendecir en abundancia. Pero de la misma manera que usted hace un bien, de la misma manera cuando usted hace un mal, tiene que entender que hay consecuencias las cuales vendrán sobre su vida, bendito Dios. Y la Biblia dice que es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se deje tirar al mar, mi amado hermano, porque aquello que Dios hará con aquellas personas, ay, Dios tenga misericordia. Tenemos que tener cuidado de no ser instrumento del enemigo, de poder ser de bendición. Porque es alarmante darse cuenta que dentro de las iglesias hay muchas cosas que se supone que ya no tienen que existir.
Es por eso que cuando usted siente que un hermano, mi amado hermano, ha sido lastimado, usted y yo tenemos que correr a esa vida y pedirle perdón, buscar la reconciliación, bendito Jesús, ganarnos nuevamente aquella vida para Cristo, bendito Dios. Y si algo, mi amado hermano, quizás el hermano le hizo y quizás el hermano lo hizo sin querer, vaya donde él, acérquese, porque la palabra nos enseña, bendito Dios, que si algo tiene en contra de nosotros un hermano, que vayamos y nos acerquemos y le pidamos perdón. Si hay algo que nosotros enseñamos en esta iglesia es que aquí debe de haber amor. Aquí tiene que haber amor, mi amado hermano. Cuando la gente viene, usted le tiene que hacer sentir bienvenido a este lugar, que la gente se sienta parte de esta familia espiritual tan hermosa que Cristo nos ha dado, porque somos una familia hermosa, bendito Dios. Yo en este lugar tengo padres, madres y hermanas, bendito Dios. Yo en este lugar yo siento tener hijos, bendito Jesús, a una familia preciosa que Cristo nos ha entregado, y yo sé que iremos de victoria en victoria, de poder en poder en el Señor. Porque si decimos que somos cristianos, tenemos que vivir diferente. Tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. Ya no podemos seguir viviendo conforme a la manera de vivir del viejo hombre, viciados conforme a los deseos de este mundo. Tenemos que actuar como hijos de Dios. Porque no podemos decir que amamos a Dios, pero todavía seguimos amando las cosas del mundo. Nuestra vida tiene que cambiar. Yo soy cristiano, declaramos muchas veces por la calle. Pero ¿por qué entonces se manifiesta sobre nuestra vida las obras de la carne? Nos enojamos, nos molestamos, hay envidia, hay celo dentro de la casa del Señor que no tienen que existir. Usted va, mi amado hermano, por las iglesias y algo muy común, y usted lo va a ver, bendito Dios. Todavía hay muchas cosas que tienen que morir en nosotros. Tenemos que morir a la carne, como dice la palabra del Señor, y dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida y que podamos crecer, mi amado hermano, alcanzando la altura del varón perfecto que es Cristo. Que nuestro espejo, bendito Dios, que nuestro modelo de vida sea, mi amado hermano, siempre Jesucristo. No me imite a mí, dice la palabra, que imite mi fe, bendito Dios, porque si hay algo que yo he tratado de enseñarle a usted es que hay que creerle a Dios. Yo también dudaré, pero aún en mi duda yo le pido, Señor, ayúdame en mi debilidad, y el Señor se ha glorificado, bendito Dios. Pero no le pido que imita todas las cosas, bendito Jesús. Tiene que imitar al Señor, mi amado hermano. Obviamente estamos para dar el ejemplo, bendito Dios. Obviamente estamos aquí, mi amado hermano, para ayudar, bendito Dios. Pero no se repose en mis manos, mi amado hermano, ni en mi vida, porque tarde que temprano flaquearé. Pero Cristo no flaquea, Cristo sigue estando ahí, mi amado hermano, dispuesto a ayudarle. Decimos que amamos a Dios, pero no amamos al hermano. Decimos, mi amado hermano, que amamos a Dios, al que no vemos. Pero ¿por qué se nos hace tan difícil amar al hermano que vemos? Ay, no lo soporto ese hermanito. Esa hermanita no la soporto, bendito Dios. La miro y se me revuelve, dice. Hay gente que así, no la puedo pasar. Bendito Dios. Cuando la Biblia nos habla, mi amado hermano, que tenemos que tener amor los unos por los otros. Somos considerados parte de ese pueblo hermoso de Dios. Apocalipsis 1:6 nos dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes de Dios. Mi amado hermano, somos reyes y sacerdotes. Yo no sé si usted lo está entendiendo, pero somos reyes y sacerdotes de Dios.
Somos reyes, mi amado hermano, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero esa promesa del Señor está condicionada, como las demás promesas, a la obediencia. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Bendito Dios. Mira, yo no espero que me levante la mano ni nada. Yo lo que espero es que usted haga autoconciencia, que usted se concientice, que usted analice su vida, su ser interior, que deje que el Espíritu Santo del Señor en esta hora trate con su espíritu, y que si hay alguna área de nuestra vida que está mal, que podamos en esta hora ponernos a cuenta con Dios, porque todas las promesas del Señor están condicionadas a la obediencia de su pueblo. Y es por eso que Pedro comienza diciéndonos en el verso 1, ahí en el capítulo 2 de primera de Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda la detracción. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Desechar, echar fuera, despojarnos, sacar de nosotros toda malicia, todo lo malo, todo aquello que no es de Dios, todo aquello que no sirve, bendito Jesús, lo tenemos que echar afuera, todo engaño. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que ser genuino. No podemos ser una cosa aquí y otra cosa ahí en el trabajo. No podemos ser una cosa aquí y otra cosa allá afuera. Tenemos que ser genuinos, transparentes, bendito Dios. Porque el cristiano es una figura pública. Usted ve esos hombres de renombre, conocidos en el mundo, políticos, gente de fama, actores, artistas. Cuando cometen alguna cosa mala en su vida, ¿qué no pasa? Inmediatamente eso está en las noticias. Todo mundo está juzgando y comiéndose vivo al pobre. Bendito Dios. Hasta los cristianos. ¡Qué barbaridad!, dice uno. Cuando deberíamos estar orando por ellos. Deberíamos estar orando por ellos, bendito Jesús. Usted ve la condición del país venezolano, cómo se encuentra en esta hora esa nación. Hay un principado en esta hora que se ha levantado contra aquella nación, trayendo esa crisis nacional, mi amado hermano. Uno ve los videos de gente muriéndose de hambre, bendito Jesús, gente que no tiene para medicina. Una nación tan rica en petróleo. O sea, tiene de dónde sacar, bendito Jesús. Pero usted tiene que entender que no hay nación, no hay familia, no hay pueblo que pueda sostenerse en pie dándole la espalda a Dios. El único que puede sostener a las naciones es Jesucristo, bendito Dios. El deseado de las naciones es Jesucristo. Él es el único rey verdadero, bendito Dios, que puede, mi amado hermano, llevarnos por el lugar que es necesario que la iglesia del Señor camine. Por senda de bendición, por camino de justicia, solamente el Señor. Y mucha gente habla de estas personas que han llevado a esta nación a esta condición. Pero usted y yo no somos quien para, mire mi amado, para declarar juicio. Estamos aquí para orar por esa nación y por esa gente, bendito Dios, para que Dios tenga misericordia y cambie los corazones, porque ahora son ellos, mi amado hermano, pero esta nación no está lejos de convertirse en el espejo de aquella nación, porque tristemente el amor de muchos se ha enfriado, el mundo se ha enfriado y le ha dado la espalda a Dios, mi amado hermano, y nos estamos dando en esta hora cuenta de las consecuencias que es vivir sin Dios. Esta es hora, mi amado hermano, que entendamos que separado de Dios
nosotros nada podemos hacer. Ahora más que nunca la iglesia del Señor Jesucristo tiene que vivir de rodillas buscando la presencia de Dios, porque Cristo viene pronto. Cristo viene a buscar a su iglesia, mi amado hermano, y es necesario que nuestra vida sean encontradas blancas, mi amado hermano, limpias, resplandecientes. Nuestras vestiduras se han encontrado limpias delante de la presencia del Señor. No vaya a ser que aquel día que nosotros vayamos delante de Dios, Él nos diga con esa voz de trueno: separado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Estando tantos años dentro de la iglesia, nosotros vengamos a perecer, escuchando tantos años la palabra del Señor, mi amado hermano, y nosotros vengamos a perecer. Bendito Dios, es necesario que en esta hora nuestros corazones se entreguen a Cristo de una vez y para siempre. No podemos, mi amado hermano, vivir una vida doble. La gente nos mira. La gente se fija en nosotros. Y juzgarán tristemente la iglesia de Jesucristo por las actitudes del creyente. Somos o no somos. Envidia. ¿Cuánta envidia hay dentro de la casa del Señor? Ay, ¿por qué solo esa hermanita canta y por qué no canto yo? Ay, otra vez el mismo hermano a predicar. Bendito Jesús. Adore a Dios, mi amado hermano. Detracciones. ¿Sabe qué son detracciones? Detracciones son desacreditar. Hablar mal los unos de los otros, poner en mal al hermano. Algo que la palabra, mi amado hermano, nos dice no hacer. La palabra nos dice que por amor, el amor cubrirá multitud de pecados. Por amor yo no voy a andar hablando mal del hermano, aunque esté mal. No voy a hablar de él, lo que voy a hacer es orar por él. Bendito Dios. Amados, verso 11, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él, ya a los gobernadores como por él, envidiados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Es la exhortación de nuestro amado hermano Pedro. El apóstol Pedro en esta hora nos está exhortando a vivir una vida pública, intachable, que seamos reconocidos como verdaderos hijos de Dios. No vamos a negar, mi amado hermano, que dentro de la iglesia hemos visto muchas cosas. Y las cosas se ponen cada día más difíciles. Y que dentro de las iglesias mucha gente ha sido herida, mucha gente ha sido lastimada. Así como de la misma manera que usted y yo quizás hemos lastimado a alguien. Porque a veces hablamos de la herida que nos han hecho, pero no hablamos de la herida que nosotros hemos hecho. Y doy gloria al Señor, mi amado hermano, que en mi vida mucha gente me ha lastimado dentro de la iglesia. Mucha gente ha hablado de mí. Pero yo también he lastimado.
Pero doy gloria a Dios que en cuando eso sucedió, siempre buscamos la reconciliación. Y tengo la conciencia tranquila, mi amado hermano, que hasta el día de hoy no tengo nada en contra de nadie. No puedo decir que nadie tiene algo en contra de mí porque eso no depende de mí. Pero yo tengo la conciencia tranquila que cuando algún hermano fue lastimado por alguna de mis palabras y me di cuenta, hermano, pude pedir perdón. Porque eso es lo que el Señor espera y anhela de nosotros. Tenemos que buscar cada día, mi amado hermano, las cosas espirituales. Pedro nos dice aquí en el verso 17, amar, respetar, honrar a todos, temed a Dios. Eso es el consejo de Pedro para poder vivir como siervos de Dios. Cosas de las cuales la iglesia del Señor Jesucristo está careciendo en este tiempo. Porque por causa de la maldad y el pecado, el amor se ha enfriado. Ya no hay amor, ya no se busca a la gente, ya no se llama al hermano. Pasamos afanados en nuestra situación todos los días, bendito Jesús. Y nunca, mi amado hermano, nos ponemos a pensar en el hermano. Y a veces en nuestras oraciones ni nos acordamos del hermano. Estaremos orando por los hermanos de la iglesia. Estaremos orando por los unos y por los otros. Es triste, mi amado hermano, pero no todas las iglesias pueden decir que son de Cristo. Quizás ellas dirán que sí, bendito Dios, pero el testimonio que dan deja, mi amado hermano, mucho que desear. Porque por sus frutos los conoceréis. Hemos sido escogidos por Dios para anunciar, para dar testimonio de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivíamos en tinieblas, pero ahora hemos alcanzado la luz. La luz de Cristo nos alcanzó, bendito Dios. Ya no andamos en oscuridad. Ahora hemos sido transformados por esa luz. Por la palabra del Señor, mi amado hermano, nuestras vidas han sido transformadas. Y Dios en esta hora, en este día, está haciendo un llamado a nuestra conciencia para escudriñar nuestra vida, nuestra condición espiritual delante de Dios. Ya que estamos delante de aquel que tiene el poder para condenarnos como para salvarnos. Si usted entendiera, mi amado hermano, delante de quien usted está, que entendiera que está delante de aquel que tiene el poder de enviarlo al infierno o de llevarlo al cielo. Pero saben los ojos de aquel maestro, bendito Dios, que delante de la multitud la gente le pedía, mátenla por adúltera. Fue encontrada adulterando, tírenle las piedras, bendito Dios. Mientras aquel maestro escribía en el suelo, bendito Dios. Los ojos de ese maestro que cuando, mire mi amado hermano, que con solo su mirada comenzó a tocar los corazones de aquellos que estaban ahí como jueces queriendo matar a aquella mujer y uno a uno se fueron alejando de aquel lugar. Bendito Dios, ese maestro, los ojos de Cristo están aquí diciéndote en esta hora, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, vete y no peques más, bendito Dios. Transforma tu vida en esta hora de una vez y para siempre. Yo te levanto, pero no vuelvas a pecar. Si fallaste, yo te perdono, pero no vuelvas a caer. Cristo está en este lugar y Él nos está dando una oportunidad más. Bendito Dios, mi pregunta es, ¿somos o no somos? Si somos, gloria a Dios. Y si no somos, acerquémonos al trono de la gracia del Señor buscando el oportuno socorro, porque todavía hay oportunidad. Bendito Dios, póngase de pie, mi amado hermano. Bendito Dios, y dele un fuerte aplauso al Señor. Ofrezcamos en esta hora alabanzas al Cristo de la gloria. Dígale, Señor, yo te doy gracias, bendito Dios. Te doy gracias, te doy gracias. El consejo de Pedro fue: acercaos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. Vosotros también, piedras vivas,
sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ofrezca en esta hora sacrificio a Dios. Presente su vida, presente su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Acérquese a Dios en esta hora y dígale: Señor, aquí estoy. Cierre ahí sus ojitos, bendito Dios. Gracias te doy, Padre Santo, Padre bueno, en esta hora, por este privilegio, Señor, por esta oportunidad que tu palabra ha sido predicada, Señor amado. Padre, no le he añadido, no le he quitado, Señor amado, tal cual tú me la has dado. De esa manera lo he presentado, Señor, a esta congregación, a este pueblo que tú has puesto en mis manos, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre Celestial, que tú te glorifiques con poder en la necesidad de mis hermanos, Señor. Que tú toques los corazones, Padre, que en esta hora seas tú fortaleciendo la vida de cada uno de ellos, Señor, haciendo cosas grandes, preciosas para gloria de tu nombre, Señor. Toda la alabanza, toda la gloria te la damos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, el altar se abre, hacemos un llamado, todo aquel hermano que anhele, necesite la oración, el altar está abierto. Venga, pase, corra al altar del Señor, dígale: Señor, aquí estoy, Padre, ayúdame, fortaléceme, Señor amado, yo quiero ser parte de ese pueblo precioso que se va contigo. Ore en esta hora y bendito Dios, pase al frente, presente su vida, presente, oh bendito Dios, en esta hora su necesidad al Cristo vivo. Bendito Dios, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo le pido a mi hermano Omar que me unja a los hermanos. Bendito Dios.